Ralentizamos el vuelo para extender el placer de estas vistas. Urdaibai, reserva de la biosfera. Ese es el río Oka. Baja desde el monte Oiz para hacerse mar, pero antes desea ser marisma. Un leve giro a la izquierda y nos dirigimos hacia el tótem de la identidad vasca. Estamos en Gernika-Lumo y seguimos en la reserva de la biosfera. Abrimos aquí nuestro libro, en una zona que supo ser inundable y que ya no lo es. Hoy, la actividad socioeconómica del municipio está protegida, a pesar de que el cambio climático enerva aún más al río Oka. Una pequeña acción adaptativa, un simple muro ubicado en el lugar adecuado, evita que las aguas desborden y arrastren sustancias hacia el hogar de las espátulas. Esas aves zancudas y silenciosas, fáciles de distinguir por sus singulares picos. Lo industrial queda donde tiene que quedar, en su prolífica función. Así como las alisedas, encinares y los robledales prosiguen en su tarea de adaptación al cambio climático. El cuidado funciona así, como una onda expansiva. Una pequeña gota de ayuda en un punto y las ondas de bienestar se expanden en todas direcciones. Es fascinante pensar que nuestras acciones urbanas benefician a la flora y la fauna de esta reserva. En este 2050 hay lugar para todas. Un murete, casi como un eje, sostiene el equilibrio entre las actividades económicas, sociales y la naturaleza. Proyecto financiado por el programa LIFE de la Unión Europea.